ese interés, ¿no?, de reivindicar un pasado. Quizás ahora aquí estamos programadas en el festival, precisamente se ha hablado mucho de la palabra trayectoria, ¿no?, y de la palabra resistencia. Y a mí me gustaría más hablar del presente de cada una, que es lo que más me interesa, ¿no? Mi quehacer de hoy es buscar la belleza en un mundo tan feo. Y creo que esa es la resistencia que me interesa. En este sentido, me parece muy, muy hermoso esto de que con lo que uno ha trabajado siempre es con algo que te ha resistido a ti, que no te ha dejado ni siquiera ser la heroína, de resistir algo, simplemente eres la víctima. No, pues enlazando un poco con lo que decís, así lo que me viene, que por buscar un eco positivo a la idea de resistencia, ¿no?, que a mí me gusta más el pensar o en la deriva de lo que sería la resiliencia, con la idea de la capacidad que se puede tener de, no de aguantar lo que sea, sino de transformar lo que uno hace, y aceptando determinadas situaciones que tiene que vivir para convertirlas en una nueva semilla creativa, ¿no? Este hecho, que a veces puede resultar como decir, ostras, no hay movimiento, ¿no?, no hay transformación, es como que siempre estamos en el mismo lugar, pues bueno, creo que está un poco vinculado a lo que estáis comentando, que ya me parece súper interesante, estoy además tomando notas, ¿no?, que es el tema de la resistencia, ¿no?, que para mí es un poco el sinónimo, o lo relaciono mucho con el hecho de estar, de continuar, la continuidad, ¿no? Y en esa palabra trayectoria también deciros algo así un poco en plan, sin mucho inicio ni mucho final. En esa palabra trayectoria muchas veces me he dejado lo bueno por intentar lo mejor. Yo intento casi desaparecer. Estoy intentando como que mi nombre no importe, y el canto de la cabra no importe, sino que lo que importe sea la obra, ¿no? Cuando te preguntan desde fuera. En ese sentido, para mí como creadora, me inserto dentro de un colectivo, como os decía antes, de cuatro personas, y de alguna manera hay una responsabilidad compartida que me permite definirme desde ahí, desde el trabajo en colectividad. Pienso que el cuerpo es como un anfitrión de la palabra, ¿no?, y que tiene una condición de preverbalidad al mismo tiempo. Porque creo que, aunque no podamos, no pueda definir qué es cuerpo, como no puedo definir o no sé definir o malamente qué es arte o qué es teatro, sé lo que es. Lo reconozco y reconozco a otro cuerpo. Y para mí, sobre todo, una de las cosas fundamentales del teatro, de lo que hacemos, es situar mi cuerpo, unos cuerpos ante otros cuerpos.